Oli, estaba en el barrio Italia, porque vamos a estar en una tienda en el barrio Italia, y en eso escuché bocinazo y caché lo que sucedió, la noticia del día. Estoy como recién enterándome todo lo que pasó, que es la noticia del día, más no la noticia de la semana. Esta semana está tan intensa, pero bueno, no voy a decir lo que pasó, pero probablemente todavía saben, todavía estoy impactada. Y en la mañana tuve el amigo secreto. Mañana he andado corriendo por todos lados, así que no sé qué sentido va a tener este vlog. Todavía no he almorzado. Tengo que terminar una pega para mañana. Mañana tengo una reunión en Huechuraba. Mañana les voy a comentar sobre la tienda en la que vamos a estar en el barrio Italia, porque quiero mañana, una vez que esté todo seguro y claro, poder comunicarlo por si les faltaba algún regalo navideño o si querían ir a ver los culottes en persona. Van a estar ahí. Eso, estoy hiperventilada. Quiero almorzar, pero todavía no tengo hambre. No sé, siento que voy a estar pegada a la tele todo el día. Bueno, en la mañana tuve el amigo secreto, fue muy tierno. Pero eso, voy a ver qué almuerzo más rato. Tengo unas ganas de comer, de despedirme del queso en un punto alto. Creo que me voy a hacer unos macarrones con queso, pero con queso real, no con el polvito que traen, sino como con queso gratinado al horno. Hoy además son los cierres de campaña. Así que hay como harta noticia en el día. Pero vengo como... Me vine corriendo, me da miedo que cerraran el metro o algo así. Pero eso. Ese va a ser el vlog más de hoy. Me imagino que va a estar muy muy corto, pero bueno. Contingencia. No es menor lo que pasó hoy. Calendario del día de hoy. Cada vez quedan menos. Día 16. Dice que le muestre mi amor y aprecio a algún negocio local. Bacán. El acondicionador de plátano. El acondicionador nunca lo he probado. Probaba solamente el champú y me encanta. Pero ahora tengo esta miniatura para probarlo.